equipo Pers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y bueno, antes de iniciar con las noticias, recuerda darle like, compartir y comentar este video. Y ahora sí, podemos iniciar con las noticias. Y Jimin se ha convertido en el primer solista desde Psy en posicionar una canción coreana durante 3 semanas en el Hot 100 de Billboard. A inicios del mes, Jimin hizo historia con su debut, convirtiéndose en el primer solista de K-pop en llegar a lo más alto del Hot 100 y Artist 100 de Billboard. También como el primero en entrar en el top 2 de Billboard 200. Durante la semana que finaliza el 22 de abril, la canción principal de Jimin, Like Crazy, se ha posicionado en el puesto 52 en el Hot 100 de Billboard, la lista semanal de las canciones más populares en Estados Unidos, marcando su tercera semana consecutiva en la lista. Con este logro, Jimin se ha convertido en el segundo artista solista en trazar una canción coreana durante 3 semanas en el Hot 100 después de Psy, quien logró 2 veces el hito con sus éxitos Gangnam Style y Gentleman en 2012 y 2013. Jimin se ha convertido en el primer solista del K-pop en la historia en pasar 3 semanas en el top 25 de Billboard 200. En su tercera semana consecutiva en la lista, su álbum debut en solitario Face se mantuvo fuerte en el número 24. Face también ha pasado su tercera semana en el número 1 en la lista World Albums de Billboard, en el número 5 de Top Current Album Sales y en el número 6 de la lista Top Album Sales, mientras Like Crazy consiguió el número 2 en las listas digitales Song Sales y World Digital Song Sales de Billboard esta semana, además de posicionarse en el número 8 de Global XUs y en el número 10 en Global 200. Finalmente, Jimin se posiciona en el número 14 de Artist 100 de Billboard, marcando su cuarta semana en la lista como solista. Y Jungkook enloquece a ARMY cantando un tema en español. El idol es uno de los artistas más escuchados del K-pop, liderando las reproducciones de Spotify, aun cuando los miembros están en pausa debido a sus carreras en solitario y al servicio. Pero un momento sorprendió a los fans cuando cantó un tema de Luis Miguel con su canción Sabor a mí. El cantante pudo demostrar que decir que si se dedicara a la música en español sería un éxito, pero el reciente video se debe gracias al uso de la inteligencia artificial, y es que algunos fans lo lograron gracias a esto y por medio de una aplicación recrearon la voz del idol en español y consiguieron que sonara lo más parecido a la de él en la vida real. El cover de Jungkook cantando la canción de Luis Miguel ha logrado enamorar a sus millones de fans y no descartan la posibilidad de verlo algún día en el escenario cantando esta canción en vivo en español. A continuación te dejo el video de esta canción y me dices si piensas que realmente se parece la voz a la de Jungkook. Yo no sé si tenga amor, la eternidad por mí. Y ARMY notaron que hay una cuenta que está publicando y filtrando videos de Jin de BTS en su servicio militar. Muchos están pidiendo que reporten esta cuenta, pues compartir videos privados de Jin de BTS en el servicio no está permitido. Y Fantagio confirma el fallecimiento de Moonbin de Astro. El 19 de abril a las 8:10 p.m. hora coreana, Moonbin fue encontrado por su manager en su casa en Gangnam-gu, Seúl, y llamó a la policía. La policía asume que Moonbin se había quitado la vida y se está realizando una autopsia para investigar la causa de su fallecimiento. La noticia de Moonbin ha sido tan repentina para muchos fans que muchos dudaron de los informes iniciales de esto. El 20 de abril, hora coreana, Fantagio confirmó la noticia y emitió un comunicado oficial anunciando el fallecimiento de Moonbin. La agencia dijo: "Este es Fantagio. En primer lugar, nos gustaría expresar nuestras disculpas por entregar noticias profundamente tristes y desgarradoras. El 19 de abril, el miembro de Astro, Moonbin, nos dejó repentinamente y se convirtió en una estrella en el cielo. Es incomparable al dolor de las familias en duelo que han perdido a su amado hijo y hermano. Pero todos los miembros de Astro, colegas de Fantagio, ejecutivos y empleados, están de luto por el difunto con un gran dolor y conmoción. Nos duele en el corazón dar la repentina noticia a los fans que han apoyado a Moonbin y le han dado un gran amor generoso. Es más desgarrador porque conocemos el corazón del difunto, que siempre quiso y pensó en la afición más que nadie.
Pedimos sinceramente que todos se abstengan de hacer reportes especulativos o maliciosos para que las familias en duelo, que se encuentran con gran tristeza por la súbita y trágica noticia, puedan conmemorar y despedir a los fallecidos. Siguiendo los deseos de las familias en duelo, el funeral se llevará a cabo de la manera más silenciosa posible y solo asistirán familiares, amigos y colegas de la empresa. Una vez más, expresamos nuestro más sentido pésame en el último viaje del fallecido. Y Aram dice que iba a alistarse al ejército al mismo tiempo que J-Hope. El 18 de abril, J-Hope comenzó su formación básica en la División A del Centro de Formación de Nuevos Reclutas en Gangnam-do y se convirtió en el segundo miembro del grupo global en alistarse. Todos los miembros se reunieron para despedir a sus compañeros de la banda en el centro de entrenamiento. Tras el alistamiento de J-Hope, la atención se centra en quién será el próximo miembro en comenzar su servicio militar obligatorio. Se espera que RM sea el próximo miembro en alistarse después de su última transmisión en vivo en Weverse, donde compartió con los fans sobre sus planes futuros. Durante la transmisión compartió: "En realidad estaba planeando alistarme casi al mismo tiempo que J-Hope, pero tuve que posponerlo debido a este proyecto. Creo que iré después de completar esto". Y Kyungyun de DKC hace una pausa debido a la ansiedad y la sociofobia después de la controversia de JMS. El 19 de abril, Dongwu Entertainment publicó un aviso en el sitio web oficial de fans de DKC, indicando que ha habido un cambio en el horario para el grupo. La agencia explicó: "Estamos escribiendo esto para informarles sobre el calendario Culto Show Bonsoon, planeado para el próximo 29 y las futuras actividades de Kyungyun". La agencia dijo: "Recientemente nos informaron que ha habido repentinas quejas a la oficina de Bonsoon-gu y al Shinmun-gu Nacional, solicitando la cancelación de las apariciones del artista. Como resultado, los funcionarios de la oficina del condado de Bonsoon se han tomado la molestia de responder directamente a las demandas civiles". Dongyu Entertainment continúa afirmando: "Solo 5 miembros de DKC, Seonjong, Minju, Jaichan, Jonghyun, Hiseok participarán en el evento. Pedimos disculpas a todos los que han experimentado inconvenientes debido al cambio repentino en la cantidad de miembros que aparecerán". La agencia también dio una actualización sobre Kyungyun y compartió: "Kyungyun siente un gran sentido de responsabilidad por el incidente relacionado con él y está recibiendo tratamiento y asesoramiento. Ha sido diagnosticado con trastorno de ansiedad y sociofobia. Se centrará en el tratamiento y en la estabilidad del momento". Dongyu Entertainment concluyó la declaración diciendo: "Todos los problemas que surgen en asuntos relacionados con nuestros artistas se deben a nuestras deficiencias. En el futuro haremos planes y tomaremos decisiones con la seguridad y protección de nuestros artistas como nuestro objetivo más importante. Lo haremos trabajar duro para ganar el amor y el apoyo de nuestros fanáticos tanto como sea posible". Itai le pidió a los fans que hagan preguntas novedosas y muchos ARMY dijeron que maduren, pues parece que Tai está cansado de las mismas y repetitivas preguntas que hacen siempre, como "Youngie, marry me", "es mi cumpleaños", etc. Y James Corden le dijo a las chicas de Blackpink que fueron las primeras en alcanzar el número uno en las listas de Estados Unidos, cuando realmente fueron los chicos de BTS, primero que ellas en el año 2018, con el álbum Love Yourself Dear, y los fans exigen que corrija su error y se disculpe. Bueno, esto ha sido todo por este video, espero que les haya gustado, recuerda suscribirte dándole click aquí, y también te recomiendo ver este video que sé que no has visto en mi segundo canal, haciendo click aquí. Así que esto fue todo por este video, recuerda darle like, y si llegamos a 500 likes publico otro video como este, y nos vemos en el próximo video. ¡Añón! Año.